Buenas noches y bienvenidos a Weeple's Place. ¿Cómo están? Por fin vamos a poder seguir jugando al Pikmin. Ay, he tenido unos días bien cansados. Oh. Bueno, ustedes quieren que mate siempre a los pobres Pikmin. Hola, Molly. Bueno, vamos a empezar con lo más divertido del juego: hablar con la gente. Vamos a ver los nuevos tesoros que encontré la última vez. Estos son de los aros fluorescentes, ¿no? Aro de la salud. Si uno se coloca al centro de este aro y lo hace girar alrededor de la cintura... Ah, es un hula hula. Se le quita el cansancio gracias a sus efectos reparadores. Su color alegra el corazón y el espíritu, pero tampoco hay que abusar de sus bondades o el cansancio regresará. Parece más una pulsera, yo creo que es parte de sus descripciones raras. Este generador acústico con forma de molusco. ¿Molusco? Está hecha de materiales 100% naturales, lo que le permite conseguir tonos fascinantes. Clac, clac, clac. Dice arpa mecánica del recuerdo. Este dispositivo toca una hermosa melodía que despierta la nostalgia. Tiene algo que resulta familiar, pero que se percibe como algo desconocido a la vez. Sí que es un misterio. La armonía del viento otoñal. La armoniosa melodía que surge cuando el viento cruza su cámara... evoca los sonidos del otoño. De ahí su nombre. Es la banda sonora perfecta para aquellos momentos de reflexión. En la cárcel. No hay nada mejor que ser un bebé. Llorar o reír siempre que se quiera. Tirarse al piso y dar pataletas. Este tesoro contiene toda esa nostalgia por aquellos tiempos de amor y alegría. Medidor de calorcito. Si colocas la punta de este dispositivo en el sobre la mejilla, la pantalla mostrará un número que indica la calidez de tu corazón. Es conveniente en situaciones de estrés o enojo. Si el número es alto, se recomienda respirar profundamente y contar hasta 10. Octopoide. ¿Estamos ante una invasión alienígena en un planeta alienígena? No. Parece que es solo un pulpo, pero un poco extraño. Una nueva especie quizá, solo me mira con esos ojitos adorables. Y así que supongo que se comunicará telepáticamente. Uy, estas son las buenas. Dice, estación de microgestión. Ah, yo quiero ese Game Boy. Está bien chido. Este escritorio con pantalla incluida fue creado para exponer documentos importantes como mapas e imágenes. Seguro que se habrá llevado a cabo debates sobre su contenido. Aunque también intuyo que ha sido causa de trivialidad y esparcimiento. ¿De qué juego es? Esta tabla amarilla, pieza de arte. Esta tabla amarilla es maravillosa. Tiene un texto indescifrable que por alguna razón me conmueve. ¿Será algún tipo de leyenda? Es frustrante no poder saber de qué se trata. Y tienes para poderlos poner, pero bueno. A ver, quiero verlo de cerca. ¿Quién es ese personaje? Yo ya lo he visto. Observar cerca. Yo he visto ese personaje, pero no sé. No sabía que podía ver de tan cerca las cosas. A ver. Qué buen detalle, ¿eh? Ah, es una edición especial de 20 aniversario. Está bien chido este, alguien regálemelo porfa, porque es imposible encontrarlo ahorita. Voy a echarme vueltas a las, ¿cómo se le llaman? Tianguis o pulgas. Y a ver si lo encuentro de pura casualidad. Está bien chido.
No manches. Ah, pues sí, está prendido. Está prendido. ¿Qué me falta? Barco que no flota. Un ejemplar de barco que no flota se usaba en épocas antiguas para predecir el futuro de los poblados. Si el barco flotaba ligeramente, el poblado contaría con el favor de los dioses. Pero siendo un barco que no flota, era muy raro que eso ocurriera. Está bonito. Esto es el que sí quería voltearlo. No hay nada. Tampoco así son estas cartas. Al ángel. ¿Cómo tengo como son de espalda? Ráscame, Mowgli. A ver qué novedades hay en esta. Carabajo ánodo. Ay, se trabó tantito. Sorbeterrinco. Suena albur. Los ojitos. Electritarta. Mamuta. Mole acuática. No me puedo acordar de esos nombres. A ver qué vendes ahora tú. Ay, son un chorro. Este aparato cuenta los Pikmin que no están ocupados en ninguna tarea, hay que ponerse a trabajar. Antena de llamada a ociosos. ¿Para qué ir a reunir a los Pikmin que hayan acabado sus tareas cuando puedes llamarlos con esto? Oh, esto está bueno. Veo el escudo. Este pequeño tema conecta aire que rodea a Chin para reducir el daño que le causa. Cuando se pierde algún Pikmin, llámalo de vuelta a Beagle. Funciona en cualquiera que no esté aquí. Estas botas te ayudarán a pisar fuerte y evitar que la bestia hostil te absorba y te empuje. Esto también está bueno. Pero este es el mejor. Pero tengo más rojos que amarillos. Bueno, vamos a ver de qué eres capaz. No me mires así, que esto te será fácil mientras realizas tus tareas de rescate. Inspecciona hasta el último rincón de este planeta, aumenta tu progreso en cada zona hasta el 100%. Yupi, challenges. A ver, por ejemplo, ahorita ya. Están los Pikmin sin qué hacer.
¿Puedo usarlo las veces que quiera o ya me lo gasté? ¿Dónde está la nave de Olimar? Vamos para acá. Inventario, drone, explorador. Este prefiero que sea el de antena llamada Ciosos. Este hagámoslo del drone explorador. François. Mucho gusto, me llamo François. Y soy el botanista de la expedición. A mí... tenía que hablar como francés, ¿no? Mucho gusto, me llamo François. Y soy el botanista de la expedición. ¿A ti te interesan las plantas? Yo llevo años intentando desarrollar un canal de comunicación con las plantas. Y creo que los pigmentos son la clave. ¿Qué? ¿Hice tu voz para nada? ¿La puedo escarbar o qué? ¿Neta? ¿No puedo hacer nada? Qué chavo. No hay nada. Qué desperdicio de tiempo. Bueno, vámonos. Ya tiene cara de muñeco como el gen, ¿no? De Mario RPG. Duplex. Todavía voy al jardín secreto. De recreo. Secreto. Tomando agua, qué rico. Pam, pam, pam. Okay, no perdamos tiempo. ¿Qué nos quedamos? Aquí hay un duelo, hay un enemigo. Y aquí hay para entrar. Uy, aquí hay un chorro de tesoros. Es un duelo que ya gané. Aquí también hay un lugar para entrar. Aquí hay un enemigo. Bueno, solo porque estoy más cerca de este, voy a ir a este. Y vamos a tener una batalla de Andori. No sé qué enemigo es este. Voy a ver con él.
Voy a ver con el... ¿Cómo se llama? Con el dron. Se me perdió. Aquí está. Ah, es el que absorbe. Ah, no, ese lo puede atacar cualquiera. Entonces vamos a sacar Miche y Miche. De rojos y amarillos. ¿Dónde era? Para aplastarla, ya está yendo automáticamente. Qué chido. ¿Cómo? Ah, ok. ¿Y te quedas, Ochín? ¡No te deja absorber! ¡No! ¡Se lo comieron! Desgraciado. Y en su cadáver. Uy, debía haberme traído Pikmins de hielo. A ver. Yo no puedo... El perro no puede sacar pega. Ahí se quedan ustedes. Nosotros vamos a la batalla de Andori. Era uno de esos frondantes de los que hablaba Dingo. El que yo vi tenía la nariz más grande. Dandori. Solo queda una cosa por hacer, hay que atraparlo andando. Recolecta todos los tesoros y los enemigos antes de que se agote el tiempo. ¿Todos? Los Pikmin no se te pueden acompañar, se cancelarán las tareas en curso en la superficie. Bueno, entonces deja que acaben los de hielo a romper esa cosa. Hola, Ángel. A ver, ¿qué puedo hacer por mientras? Hay un enemigo ahí. No me gustaría quedarme esperando. Supongo que puedo hacer más Pikmin.
Okay, ya acabaron. Por fin libre, lo tienes pegados como de repente. Ya sé, por fin libre. Qué gustito. Ahora sí, vamos al Dandar y... Parece que el Pidmin no van a seguirte, pero cuentas con la ayuda de Achin, Olimats. Ah, ¿Achin sí va a ir? Yo creía que era nomás era ella. Ludoteca Dandori. Aquí se practica el Dandori. Hacer más Dandori, mejorar el Dandori. Muy sencillo, transporta cosas antes de que se termine el tiempo, es todo. O sea, no es una batalla. Todos los tesoros de aquí son falsos, no te lo puedes llevar a casa. Los Pikmin de aquí son míos, tampoco puedes llevártelos a casa. Pero puedes practicar Dandori para siempre, qué alegría para mí y para ti. Hazlo bien y obtendrás materia prima. Hazlo mal y también obtendrás materia prima. ¿Quieres llevarme contigo de vuelta? Pues primero demuestra tus habilidades de en el Dandori. ¡Dandori! Hay que mejorar los Pikmin. Ups, no, ustedes váyanse. Mentira, hay que pelear. Ay, qué bobo, solo se aventó mal. ¡No! Ahora sí, llévanse todo. Ay, lo estoy deteniendo. Vengate. Ay, no puedo subir. No, ustedes no. Pónganse a tirar esta pared, que llegan más rápido. Ahora sí. Hola, bambé. No sabía que estaban esos ahí.
No había visto esos Pikmin. ¿Dónde está mi perro? Perro, apúrale. No, ¿qué hacen? Okay. Ya casi me llevo toda. Me dan 10 medallas de oro. Todavía no acabo, baby. No, no les puede gustar este juego. ¡Rápido! Si llega eso, voy a hacer la medalla más perrona. ¡Yeah! ¡Sí! ¡Dandori! Bonos de tiempo cero. Vas muy rápido, me mareo. 30 unidades de materia prima. Es tu recompensa. Uy, se desmayó. ¿Qué le pasa? Era mejor llevarlo a un lugar seguro. 30 materia prima de un poquito. Pero bueno. Conseguimos otro náufrago peludo. ¿Cómo están esta noche? Están muy calladitos en el chat. Con tanta hoja no puedo saber quién es, pero hay que continuar con el rescate. Lo mejor es no volver a entrar ahí. Mantengamos la cueva cerrada solo por precaución. No, de agua no. ¿Qué onda, Bambe? ¿Te saludé? No me acuerdo. O sea, peligroso. Oh, qué rápido. Era una bomba. Reino de las bestias. En esta cueva habitan diversas especies de bulbo. Perdón. Estarán construyendo su imperio. Para ellos soy solo una amenaza que debe ser eliminada. Si el peligro es inminente, tendré que recurrir a los objetos que traje conmigo. Ahí. Va a haber mucho pleito aquí. Venga, sin miedo al éxito, papu. Puro rojo, venga. Es que no me quiero spoilear tanto, nomás ando escuchando mientras juego en la Switch. Ah, o sea que si quieres comprar este juego. Yo ando con el juego del gachapón de los caballeros zodiaco. Tengo que sacar
a Seiya con armadura divina. Yo soy Seiya de Pegaso. Está bien. Entiendo que no quieran ver si van a jugar este juego. Ay, perrito. No era mi intención mandarte a ti. ¡Espérense! Todavía no íbamos a pelear, sonsos. Ahora sí, a pelear. Un croissant. ¿Cómo hacen? ¿No regresaron? Ahí bien. El chin. El chin, tú no. Dando ri. Creo que ya está todo aquí. Muy bien, siguiente episodio. Los bulbos negros. Ese no. Otros negros que tienen así una boca bien grande. Esos son bien peligrosos. Uy, nuevos Pikmin. Ya les ayuda, amigos. Son Pikmin piedritas. Petreo. Creo que este salía en el de... en el 3. Estos también son Pikmin. Dudo que haya información sobre ellos en el diario de viaje. Pikmin pétreos. El cuerpo de los Pikmin pétreos parece estar hecho de mineral negro y duro como la roca, lo que les permite romper muros de cristal y resistir pisotones y aguijonazos. Eso es bueno saber. A pesar de su dureza, hay criaturas que pueden zampárselos o aplastarlos contra superficies rígidas. Ok. El carboncito de viaje de Chihiro, ya sé. Pero esos eran así como peluditos, ¿no? Así que son duros como la roca.
Sin saber qué son Pikmin, cualquiera podría pensar que son piedras. Llévense ese cadáver. A ver, vamos a estrenar. Se siguen lanzando. ¡Ay! ¡Malditas cosas! ¿Qué botón? Ah, las piedras. Y los demás. Ah, sonará. Está nominado por fin, subí a platino a Camus. Ah, sí, creo que están viendo. Es más, así como que estaban muy callados en el chat. Para mí. Me incógnito. ¡Muerto a los débiles! Si me meto aquí en el agua con el perrito, las rocas se van a hundir hasta el fondo. Pues no. ¿Qué más falta aquí? Todavía me sale que hay tesoro. A ver, Puchi. Búscame un tesoro. Digo, chin. Ay, se cagaron los pigmen. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? ¿Una semilla de bambú? Que no está arriba del perro, parece un garrapato. Ahora sí creo que es todo aquí. Entre 33%, eso quiere decir que me falta como... Ah, no, porque en cada piso puede haber muchas. Olvido. ¿Para dónde es? Lo puse ese fuera automáticamente. Pareció un cerdo. What?
A veces no se les hace que el agua te sabe bien buena y a veces te sabe bien mala. ¿De qué dependerá? Inga tu jefe. Oh. No quiero perder los de roca. No me los voy a llevar. Los voy a dejar aquí. Okay, hora de perder muchos Pikmin. Porque bueno, por lo menos en los juegos anteriores está canijo. A ver si en este también. La carga. Se murió de volada. Chale, los nerfearon. Ya recuerdo que eran estos gigantones, ya recuerdo que eran mucho más difíciles. O tal vez me haya vuelto más bueno, no sé. Ni lo dejé atacar. Ahora con pura agua me sabe bien rica. ¿Qué dice la ficha de identificación? Pidvee, integrante del equipo científico. Pero no es de nuestro equipo de rescate. Inteligente y muy especializada en su campo. Utiliza métodos poco convencionales para estudiar las formas de vida alienígena. Campo de estudio son las formas de vida desconocidas. Seguro que vino por los Pikmin y otras criaturas autóctonas. Pues menos mal que no estuvo difícil este jefe. Se veía más amenazante. Fichas de póker. Pobres holgazanes, muévanse. Ni más rápido. Ya se agarra el rojo. No. Yo dejé el refresco, la soda, como le digan. Yo lo dejé como por una semana y no tuve ningún cambio drástico. O sea, me sentí igual. Digo, igual no soy alguien que toma refresco así exagerado todos los días, de que 1 litro y así. Pero yo dije, ay, me voy a quitar me voy a quitar el refresco y seguro. Esta semana abajo, obviamente hice ejercicio también. Y nada. No hubo ningún cambio así en especial. Ay, no sé dónde ir primero. Este con boca de oso hormiguero me da mala espina. Creo que tira un lengüetazo y a todos los Pikmin que atrape con el lengüetazo se los come. Entonces lo ideal es que no atacarlo de frente. Puedo tirar la trompa como de oso hormiguero. Ahí ya lo están atacando, ahí los de estos. Vamos a ayudar. ¡Mátenlo! ¡Ey! Ya se andaba comiendo alguno. Espérense, vamos a buscar otra ruta. ¿Otro patito? ¿Cómo hay patitos?
Ay, pues tal vez se te haga aquí, Molly, porque... Los que van a caer... Se van a ahogar, ¿no? Ah, no, creo que caen en la tierra. Bueno, lo vamos a averiguar. Ahí está. Menos mal. Ey, ¿a dónde vas, Ochín? Se fue el Ochín por el Ochín. Estoy aquí todos los días. Ah, pues no van a poder salir de... Ahí dejan, pues. Botón. Ahora sí. Me emociona. ¿En qué sentido? ¿Dirías que te excito? Sí. ¡Ore! ¡Ay, no se murió! ¡Uy, uy! Casi me da el lengüetazo. ¡Eso, vea! Más porque maté a uno de tus bebés. Ya te pones todo... Todo loquillo. ¡Muerte a los débiles! ¡Eh! ¡No, lo maté! Casi me lo mato. ¡Ey! ¡Se queman tontos! ¿Qué hacen? Los pigmen de piedra se fueron aquí a apagar el fuego, los idiotas. ¡Qué puerca! ¿Se quedó todo? 100%. ¡Vámonos! ¡Geminis! Ahora vamos muy bien, no hemos perdido ningún Pikmin. A ver si no me salo. Según la ciencia y Pokémon, si es posible que los... de roca apaguen el fuego. Pero es que este roca planta. Ay, esos son los que les digo que son bien peligrosos. Con un bocado se comen un chorro de Pikmin esos desgraciados. Gigantona. Así que hay que llegarle por la espalda. Los chiquitos no hay tanto problema. El grupo sigue creciendo. Que crezca, que crezca. Mira, Molly, para que te emociones más. ¡Ay! ¡Emboscada! ¿Cómo se escucha? ¡Uy! Como caricatura. ¡Ey, mi perro! Ah, no puede pasar por ahí. Bueno, ahora atacar al gigantón. ¡Mátenlo! ¡Lo matamos, los chiquitos! ¡Me están pegando! ¡Bájate! No ha matado ni uno, ¿verdad? Le saqué unos dedos.
Igualita madre con un bocado se la come todo. Ay, ese bicho da un chorro de materia. A ver, ¿quiénes están sin qué hacer? Y en la ese pobre pigme. No, creo que ya eran todos. Uy, hay más. Ya son todos 100%. Un piso más todavía. Qué profundo. Reino de las bestias. Todo es bestial. Comemos los pigmins para almorzar. Oh, jefe. Híjole, esto sí no tengo idea de qué son. Tengo miedo. Ok, hay que mejorar los pigmen de golpe. Ah, eso no es para mejorar. ¡Eh! ¡Ay, son ustedes! Sí los conozco a ustedes. Los odio. Estos tengo que atacarlos por atrás de a fuerza. ¿Por qué tenían que ser dos? Necesito que los dos estén volteados porque... Si ven los labios que tienen y la lengua, absorben bien, machín, así con el lengüetazo los pigmen. Ay, no estoy aquí. ¿Y me va a seguir? ¿Y me va a seguir? Quiero perderlo. Ok. ¡Recarga! ¡No! ¡No manches! No les hice nada. Tengo que pegarles desde arriba. Con las piedras, supongo. ¿A cuántos me mató el desgraciado con ese brincón? ¡No! ¡No! ¡Ay, no los puedo perder! ¿No les hago nada? El mole, yeah.
O sea, esos están chiquitos. Y acá se muere uno. Me acabo de dar cuenta de que sí te dolió, desgraciado. Yo no quería que me mataran los de piedra. ¡Te mueres! Y hay uno menos. No manches, no me quedan tres de piedra. No, del lado no les hago nada. O no parece que les haga nada. Toma. ¡Cálmense, cálmense! ¡Cálmense, cálmense! ¡Todo está bien! ¡Hermano, está bien! ¡Córranle! ¡Mátenlo! ¡Uy! Estos están perros, ¿para qué? me pesa haber perdido tantos. Fíjense sus malditos cadáveres. Ah, adivina quién es. Oficial de la brigada. Ah, es el doctor. Es un doctor especializado en casos insólitos. Nada le apasiona más que poner a prueba sus tratamientos experimentales. Qué bien, un oficial más de la brigada. Ya no es un experimentado médico con años de experiencia. Él se encarga de tratar las lesiones y enfermedades de la brigada. Seguro que puede encontrar una cura para los frondantes que hemos encontrado. Ahora solo nos falta encontrar a nuestro piloto. Sigamos buscando. Rescataste ya a nuestro médico. Cuando despierte, tenemos que pedirle que examine al frondante. Podría ser nuestro piloto, Bernardo. Malditos desgraciados. Me tumbaron casi la mitad de los pigmen que traía. Nada más alcanzó un pigmen. ¿Sabe más? Uy, me asusté, creía que uno sí sabía que... Con cuidado, no te vayas a caer al agua.
Ya perdí demasiados en este viaje. ¿Qué es eso? Y ese tornillo. Y mando al perrito. ¿Pero acá necesito algo en específico ahí? Ah, no, está al 100%. Ah, bueno. Creí que iba a tener que volver. Pues bueno, me quedé 31 rojos y entré con 60. Perdí 29. Y pues llevo unos cuantos de piedra. Ay. Así que agarré varias cosas. A ver cómo le llaman. Tentación o hojaldrada. Fragmento de recuerdo. Plasma ambigua. Brote ansioso. Disco de sabiduría alegre. Guapurín mediano. Antitropiezos dulces. Dulce. Tótem de la suerte. Pepino rapado. Galleta del contraste. Busto de estatua antigua. Y Pepito. Quise ver cuántos perdimos. 12 piedritas. Me pesan más las piedras porque no sé de dónde sacarlos. Y sí, 29 rojos, como había dicho. No debí pelear con las piedras. Los debí haber dejado en la navecita. Ese fue mi error. Es tu culpa, Molly. Lo sé. Te odio. Todo es tu culpa. Ok. Déjenme ver dónde ir, ¿no? Antes de... Bueno. El mapa muestra dónde hay retoños. Ya sé, dame chance. A ver, antes de que se acabe el tiempo, hay que intentar llegar aquí. Pero primero vamos a la base. Tiquiti, 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 tiquiti. Thank you.
Vamos a sacar estos pigmen. Voy a necesitar de hielo. Si hay un enemigo aquí. Bueno, ustedes vayan a hacer eso. Se me olvidó cambiar de lugar la nave para que no se fueran tan lejos. Fregados. Soy un idiota. Porque hay alguien ahí. What? ¿No lo rescaté? Maldita sea. Se me va a acabar el día. Y me faltaron muchas cosas. Vamos a separarnos. Tú vete aquí. Ah, no te puedo decir automáticamente. Bueno. Entonces, mira aquí, ok. Ay, no, pero Puchi no puede subir. Fregados, debió haber sido al revés. No, cancela. Se me acaba el tiempo. Puchi, tú. Súbete. Por los pigmen de hielo. Y yo voy por este vato. ¿Por qué no cambié de lugar la base? Soy un idiota. Van los pigmen de hielo. Y se quedó uno ahí. Bueno, de todos modos faltan muchas cosas aquí, así que... De que tengo que volver, tengo que volver. ¿Te ayuda también a transportar? Ok. Se acaba el tiempo. Yo creí que cuando salí de ahí ya me lo habían llevado automáticamente. Ok, bueno. Ah, sí, tengo que volver aquí de a fuerzas. Falta esto, estos tres tesoros, aquí.
A ver, déjame leerlos. Oye, es cuando juegas los juegos de NES o Super NES, Game Boy, usas el D-pad y joystick. Yo uso el D-pad porque así estoy acostumbrado. Pero eso ya es preferencia de cada quien, la verdad. Quizá Russell pueda encontrar manera de comprobar esa información. Una vez que alguien se convierte en fraudante, no es posible acceder a sus datos de autenticación biométrica. Si mi infalible ciencia no funciona, no hay mucha esperanza. Pensé, quiero rojos, que son los que perdí. Ay, no le atina. No sé si seguir en este lugar o ya pasarme a... pasarme a otro mapa. Yo también pensé que era el único trateo del joystick, pero está raro. Sí, no. A mí tampoco me gusta. ¿Dónde está la cebolla azul? Es que el siguiente nivel dice algo de acuático y tengo bien poquitos pingüinos azules. Entonces no me animo a ir para allá. Aunque, chance y ahí está la cebolla azul. No sé, igual sí me debería animar a ir a ese otro mapa. No, Molly, no me digas. Mi refri. Por fin, capitán, encontramos al doctor. John está otra vez con nosotros. Bien hecho, Limats. Bueno, ¿y dónde está? Necesito hablar con él sobre la situación de los fraudantes lo antes posible. Pues resulta que despertó del modo inducido de hibernación, pero ahora mismo está durmiendo otra vez. Ah, es un flojo huevón. Es que parece que ha estado estudiando una planta que solo aparece por la noche. Y por eso tiene deuda de sueño. ¿Ah, sí? ¿Ha estado saliendo solo por la noche aquí con el lo peligroso que es? Pues es toda una suerte que hayamos podido encontrarlo sano y salvo. Qué raro. Dejé una botella aquí, ¿qué le pasó? ¡Bingo! No te habrás bebido lo que había aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Oye, a mí no me grites. Pero bueno, sí. Tenía sed. Estaba frente a mis narices y lo bebí. ¿Eso que tiene de malo qué? Pues, que era el componente medicinal de John... que ya no estaba usando nada para sus experimentos. ¿Nani? ¿Y no se te ocurrió decirme eso antes? Ay, siento que me está dando un golpe de calor. ¿Estás bien, Dingo? A lo mejor tú también deberías acostarte y descansar un rato. Sí, se cancela la reunión de hoy.
Parece un payasito el doctor. Ni lo acaricia el perro. Qué sangrón soy. Pues ya este es el día de todo, John. Según lo que dijo Dingo, es posible que el náufrago sea nuestro piloto. Veamos, el síntoma principal es el crecimiento de hojas, ¿verdad? Si ese es el caso, creo que podemos encontrar una cura. Mientras estuve perdido, descubrí un interesante ejemplar llamado Lumiloma. Solo aparece en la oscuridad de la noche. Al amanecer, segrega un componente rico en enzimas de degradación. Podríamos elaborar un medicamento a partir de ese componente para desintegrar las hojas. Ah, ¿en serio? Digo, qué bien. Ojalá no descubra que fui yo quien dejó atrás a Bernardo. Pero resulta que aquí nuestro colega Dingo se bebió todo el extracto que había recolectado. Así que la fresca promesa tendrá que incursionar... La fresca promesa tendrá que incursionar en expediciones nocturnas y conseguir más de ese componente. No es un asunto que haga perder el sueño, excepto en el sentido literal, cuando haya que pasar la noche explorando. Jejeje. Búscame después para explicarte todo lo necesario sobre las expediciones nocturnas. Perfecto, gracias John. Parece que podremos solucionar el problema de los frondantes. Y ahora todo el mundo a sus puestos. Orden, capitán. Okay. Estaba siguiendo de cerca su trabajo como equipo y me inspiraron a crear un nuevo programa de entrenamiento. Ochín podrá ayudar arrancando retoño de Pikmin si aprendiera la habilidad arranque. Ay, bonita cosa, me hubiera gustado eso antes. También desarrollé unas lecciones avanzadas para aumentar la velocidad de su cavado. A ver, yo quiero que me lo arranque. ¿Digo qué? Dale. Sin distinguir olores, busca personas, vaya a la base. Voy a permitir. Me gusta. La natación, que esto debería permitir nada más rápido mover a la superficie de agua a toda velocidad. Super mordisco. Sacará presa en el aire, eso está chido. Pero quiero... Quiero que se ponga a recolectar Pikmin. Hora de huesitos. Todo gordito, todo bonito. Lo que más admiro de las plantas y los pigmies es su bondad. Saben escuchar y te aceptan como eres. El universo sería un lugar más feliz y todo el mundo hablará amistad con un pigmie. ¿Quién no querría un amigo así? Por el bien de la civilización, tienes que ayudarme a propagar a los pigmies. Te recompensaré por tu esfuerzo. Non pur.
Majaja, inventé un objeto, me encantó. Pelos y botas. Si quieren más rápido. También me gusta esto, ya no me empujen. Me gustaría ser más rápido. Y... sí, también a este, ¿por qué no? A ver qué tan rápido soy. Ingato si soy más rápido. ¡Nion! ¿Eres la brigada de rescate? ¿Hay alguien en peligro? Lamento no puedo ayudarte, no recuerdo haber visto a nadie. Yo soy, ¿qué cosa? Una náufraga, recién me entero. Estaba tan ocupado observando la flora de aquí que ni cuenta me dio. Según los días del Capitán Olima de las cebollas, así se las conoce. Se las conoce, se fusionaron con cebollas de otros colores. Extraordinario, ¿no te parece? Si fusionas cebollas, avísame, las estoy investigando. ¿Pero cómo? ¿Ya se produjo la fusión? Sí. No puedo creer que me lo perdí, yo quería ver el antes y después de la cebolla. Bulbo albino enano, bulbo naranja enano, bulbo naranja, bulboso enano, bulboso moteado, bulbo ver mi lengua, bulbo emperatriz, bulbo emperador, estos son los desgraciados. Berraco jabato, qué bonito. Pikmin Petri. Me voy demasiado rápido. Vamos a encontrar una... acá. ¡Yuhu! Dice... ¡qué espectacular figura! ¡Qué proporciones tan perfectas! La talla mediana de este guapurín no le hace justicia a lo inmensamente adorable que es. Guapurín. Antitropiezos dulce. Un bastón hecho completamente de caramelo. Su ingenioso diseño lo hace muy práctico para salir a dar caminatas sin miedo a tropezar. Y si eso no fue suficientemente conveniente, sirve de tentempié. No existe otra golosina tan práctica. Happy Holiday. Quería ver qué decía. Se cree que los galletas de contraste. Se cree que los colores contrastantes de esta galleta traen buena fortuna a familias y negocios. La ceremonia ancestral para lograrlo consistía en comerla en familia. E incluso había un conocido refrán: riqueza para aquellos que comparten este delicio. No te dejes engañar por su silencio, esta es la forma de vida más avanzada del universo. Su apariencia evoca una alegría desbordante, así que es muy probable que en la antigüedad fuera el centro de atención en reuniones sociales. Más o menos. Estoy casi seguro de que esas curvas y recovecos sirven para conectarlo con algo, pero ¿por qué? ¿Para qué hacer algo así?
Es como todo un rompecabezas. Quizás tan solo el acto de conectarlo sea el único propósito. ¡Qué ingenio! Croissant. Delicada masa de crujientes e incontables capas, imbuida en abundante mantequilla y horneada hasta alcanzar ese color dorado perfecto. Es imposible resistir la tentación, así que, así como es imposible no terminar cubierto de migajas. Calidad Victoria. Si se come verde, cuando no está madura, esta fruta es demasiado ácida. Pero si se deja madurar con paciencia, adquirirá un dulce sabor que proporcionará la energía suficiente para lograr cualquier objetivo. Hallazgo subácido. No sé qué es. No sé qué fruta es. Esta fruta dulce y ácida a la vez no solo es agradable al paladar, sino también a la vista. Y tiene una textura tersa al tacto. Es una fiesta para los sentidos. Tres sentidos con una sola fruta. Como el dicho de los dos pájaros y la piedra. Y hablando de la piedra, las semillas de esta fruta no se deben comer. Son venenosas. No sé qué fruta es. Plasta ambigua. Un poco de blanco, otro poco de negro. Es la combinación perfecta de ambos. Habrá quien piense que no combina para con nada, pero a mí me parece que solo aprovecha el mejor de los dos mundos. Ah, es gris. Busto de estatua antigua. En Okotate, así se llama el planeta de los pigmin. Digo, de los... los de Olimar, la especie de Olimar. En Okotate, estos bustos son casi tan populares como los famosísimos giroides. Si algo tienen de carisma y personalidad, con esas lentes que desbordan estilo y aire misterioso, y más misterioso aún, ¿dónde está el cuerpo? Y ahora, brote ansioso. Esta planta crece a una velocidad que es el orgullo de cualquiera con un mínimo de afición por la jardinería. Además, se puede preparar como aperitivo, con lo cual puede hacerte feliz de dos formas muy diferentes. Necesitamos más cosas así. ¿A poco se come eso? Pepino rapado. Esta cucurbitácea no solo tiene un estilo único, sino que esconde una posibilidad de delicias. Puede hervirse, asarse, freírse. Qué versátil delicia. ¿Es un pepino o una calabaza? Parece más pepino, pero... Tótem de la suerte. Esta misteriosa piedra pesa bastante, pero en cuanto empieza a rodar, solo el destino sabe cuándo y cómo se detendrá. Sus seis caras representan seis caminos, seis posibilidades, y el resultado del lanzamiento determinará el destino. Buena suerte. Ya no hay más. PUBG. Puedo sacar más pigmen aquí. Rojos. Ay. Perro, anda ahí. No sé para qué mandadas. Bueno, no es suficiente. Faltan dos pigmen. Eso no hay. Pero
Fresca promesa. Siempre es bueno tener especímenes frescos. Quiero decir, nuevas ideas. Ya que vamos a trabajar juntos, puede llamarme John. No hay que perder valioso tiempo de investigación. Necesito que te embarques en una expedición nocturna. Tienes que extraer un componente medicinal de las lumilomas, que solo aparecen de noche. Si necesitas más detalles, será más fácil que le eches un vistazo directamente. Avísame cuando quieras partir. Vamos, pues. Hay lugares a los que podemos ir ahora mismo. Ok. Patio soleado sin sol. Me pregunto cómo será esta zona durante la noche. Suena emocionante, ¿no crees? Aprovecha y relájate un poco. Pronto se hará de noche. Jejeje. No pierdo un día, sí. No podría ir de día a explorar y de noche explorar otra vez. Supongo que porque descansa. O algo así. Bueno. A ver cómo está esto de noche. No sé si voy a poder sacar Pikmins. ¿Sabe por el trailer que hay Pikmins que salen en la noche? O luminosos o algo así. Pero los Pikmin normales, según yo, no andan de noche, así que no sé. No sé si los voy a poder usar. Se siente un ambiente como de Resident Evil. ¿Son los Star Beats? De Mario Galaxy. Ahí está, fresca promesa, una lumiloma. Al amanecer libera un extracto que puede usar para elaborar medicamento. Pero si destruyen la lumiloma, no podemos conseguir ese extracto. Debes proteger la lumiloma hasta que amanezca. Fácil, jeje. A ver, ¿qué tenemos aquí? Esos chiquitinos no estaban aquí antes. Vamos a ver qué hacen. Oh. Ah, con que así se propagan. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Fresca promesa. Ya sí, fresca promesa. Pikmin luminoso. Sí, creo que estas pequeñinas son una nueva variedad de Pikmin. Parece que brillan, así que vamos a llamarlos Pikmin luminosos, el nombre perfecto. Casita. Jeje, parece que les agradas. Fresca promesa. Le agrada fresca promesa. Excelente. Así podrán trabajar juntos para proteger a Lumiloma. O más bien dicho, así se van a poder sacrificar por ti para hacer tu trabajo. Al momento con forma de estrella que vimos... Al objeto, perdón, con forma de estrella que vimos antes, lo llamaremos píldora lumínica. Lumínica. ¿Ilumínica? Intenta transportar la Lumiloma para ver si así podemos aumentar el número de Pikmin luminosos. Bueno, deja todo en tus manos. Proteger a Lumiloma. Pues habrá que ver... ¿Proteger de qué? Son como fantasmitas. Pikmin luminosos tiene suficiente. Jejeje, llegó la hora de fresca promesa. Ay, no.
Están todos violentos. El brillo atrae a las formas de vida autóctonas que vuelven más se vuelven más agresivas en la noche. Irán tras la Lumiloma. Asegúrate que no la destruya. Ah, se están moviendo muy rápido. Empieza por recargar píldoras lumínicas y propagar pigmen luminosos. Las formas de vida no pararán de atacar hasta que amanezca, así que debes intentar deshacerte de ellas. Arimat Sachin, cuento con ustedes. Trae lo mejor que pueda. ¡Súbete! Sí, sí, sí. ¡Ataquen! Nomás se desaparece. Los enemigos, me refiero. Ajá, así que pueden transportar píldoras lumínicas de esto también. Sean lumilomas en fase temprana. Si ese es el caso, es posible que incluso estén conectadas con las lumilomas bajo tierra. Quizás pueda servir como punto intermedio para transportar píldoras lumínicas desde puntos lejanos. Además, podría ser un señal para que la forma de vida que ayude a mantener a salvo lumilomas. Es pequeña pero brilla muchísimo, ¿por qué no la llamamos señueloma? Pues andando, úsalo como señuelo y como punto intermedio de recolección. ¿Van a entrar al agua? Ah, puede que sí. Pues vuelan, ¿no? ¡Ay, no! ¡Cálmate! ¡Ataquen! Uy, destruyeron a la señora Loma. Se llevó el radar. De aquel lado, ya los vi. A señal. Derrotaste estúpidamente al enemigo, fresca promesa. No estaba tan seguro de que lo lograrías. He conseguido. Pon atención, fresca promesa. You. Wakis. Es el extracto condensado de Lumiloma. Es muy rico en enzimas de degradación. Lo llamaremos néctar luminoso, ¿te parece?
Es el ingrediente clave en la elaboración de la cura frondante, así que ten mucho cuidado con él. ¿Yo? Mira, los pigmen luminosos vinieron a despedirte. ¿Será que quieren acompañarte al campamento? Oh. ¿Pero qué pasa? Los pigmen luminosos se convirtieron en semillas. Jeje, quiero estudiar este fenómeno. ¿Podrías llevarlos contigo? Aquí. Pues está padre ese modo de juego porque no es como que tengas que hacer lo mismo que haces de día. Así que ayuda a variarle un poco la cosa. Me agrada eso porque, por ejemplo, está la recolección de tesoros. Luego están las cuevas. Luego está el modo Dandori, de que peleas contra una computadora. Ay, y ahora está este modo Tower Defense. No manches, hay un chorro de variedad en este juego. Está bien chido. Estoy muy satisfecho. Buen trabajo. Con una porción de néctar luminoso puedo producir exactamente una porción de medicamento. Frondantes por curar. Curar posible. ¿No más 8? Pero ya me sobraron más pigmen. ¿Cómo estuvo tu primera aventura nocturna? Terrorífica. Bueno, todo sea por salvar a nuestro piloto. ¡Ánimo! ¡Y qué sorpresa! Encontraste una nueva clase de Pikmin. Mientras estuve perdido, jamás avisté ningún Pikmin luminoso de esos. Quizá a los Pikmin les guste esa aura fresca que tiene. Si recibes su ayuda, les favorece también, pues proteges las lomas. Aunque aún me falta confirmar si ya tiene suficiente habilidad para las expediciones nocturnas. Voy a ver de qué otra lumiloma podemos intentar conseguir néctar luminoso, jeje. Gen, solo permíteme recordarte que no les vaya a exigir de más. Teco teco. Perfecto, a suministrar la cura. Sí, capitana. Ah, sí funciona. Sé que su lema es las cuevas son para explorarse. No hay cueva que se resista a su espíritu aventurero. Bien chiquito. Nuestra labor no termina con el rescate. Hay que proteger a quienes salvemos y recopilar toda la información que tengan. Te enseño rarísimo. ¿Hay más cosas? Cada que es un día nuevo, este vato ya inventa otra cosa. No hay nada nuevo. O este, para ver más lejos. Ahorita estoy bien. Sí.
Nu papa. Hola, mi loma es una criatura. Ya, Hanin. No conseguí ningún tesoro, así que... Ya me olvidé que es hombre esto. Vaya, aunque he pasado casi toda mi vida en cuevas, jamás había estado en peligro como ahora. Me gusta estar vivo, así que gracias. Solo así podré seguir explorando cuevas. Ah, permítame presentarme. Me llamo Tekel. Uso la fortuna familiar para explorar y salir en busca de aventuras. ¿Y ya? ¿Qué más? La capitana me dijo que si volvía a perderme se enojaría en serio, así que ya no puedo salir a explorar cuando quiera. Pero tengo una idea. A partir de ahora serás mi aprendiz estrella. Quiero que explores las cuevas de este planeta y deberás explorarla hasta encontrar la salida. Creo que ya llevas explorado bastantes cuevas. No esperaba menos de mi aprendiz estrella. Llevo más de 5. Qué entusiasmo por la espeleología. Me hace recordar aquellos días en los que descubrí mi pasión por las cuevas. Y aquí ya puedo explorar. A ver. ¿Es el mismo? Ah, no hay otra. Estructura ventosa. No. Ah, aquí lo voy a dejar ya. Muchas gracias por haber venido. Gracias por ver el video si lo subo, cuando lo suba a YouTube. Y... yo los veo para la próxima. Está muy divertido el juego, pero estoy muy cansado y ya me quiero acostar. Muchas gracias de nuevo, descansen y nos vemos en el próximo.